tocar la palabra Ibris porque me trae muy buenos recuerdos de la brillante tesis de mi amigo y alumno Jorge, el cual me despertó, ¿no es cierto?, el interés y la curiosidad por esto de la hibridación, de la cual este instrumento que toco, en cierto sentido, es como un modelo, porque es un instrumento absolutamente, por así decirlo, mezclado con una cantidad de tradiciones. Es un instrumento mestizo, ¿no es cierto? Llega en España, llega de España, que a su vez ya había un mestizaje con la cultura árabe. Guitarra viene de quítara, ¿no es cierto?, de cítara, y ahí estaban toda la tradición de los vihuelistas españoles, y que estaba mezclado con los contrapuntistas franco-flamencos, Chescani y compañía, y de manera tal que este instrumento que nos llega es un instrumento híbrido, y aquí se hibrida más y se inventan muchas variantes en toda Latinoamérica. Y por esa razón, ¿no es cierto?, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que me obliga a constantemente estar traduciendo lo que nosotros enseñamos acá, ¿no es cierto?, que es básicamente una música de tradición europea, pero me obliga a estarla hibridando con lo que yo sé hacer, que es tocar guitarra, básicamente, y improvisar un poco. Y eso entonces nos pone también en la perspectiva de la otra palabra que está aquí, que es humano. De eso se trata, o sea, digamos, la música tiene que ser humana, tiene que ser, digamos, no el hombre al servicio de la música, ¿no es cierto?, sino la música al servicio del hombre, y hacerla que sea un reflejo de su humanidad. Esta idea, ¿no es cierto?, de humanidad que nosotros tenemos, una idea también que golpea, que nos golpea constantemente, en el sentido de que chocamos entre la realidad humana y la idea del hombre, ¿no es cierto?, la idea del hombre que nos viene un poco de nosotros, personas ilustradas, a lo mejor, ¿no es cierto?, que en esta idea de libertad, fraternidad, ¿no es cierto?, y igualdad, ¿no es cierto? Y justamente hoy día, ¿no es cierto?, 6 de agosto, se celebra una fecha bastante, bastante terrible, ¿no es cierto?, que es la caída de la primera bomba atómica en el mundo, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, donde murieron de un huascazo 140.000 personas. Y esa es la realidad, esa es una realidad, o sea, la realidad de la muerte es una realidad que pertenece al humano. Y en ese juego con la muerte es donde está la música y donde está toda la cultura, es el juego de esa presencia que tenemos, esa presencia que es inexorable, y que el cómo jugamos con esa presencia nos hace humanos. Y de tomarla con esa otra palabra, ¿no es cierto?, que viene con H también aquí, que es la palabra humor, que es el humor ante esa realidad, ¿no? Que es la muerte, pero también el humor hace necesario que la muerte tenga como un testigo de ella, ¿no es cierto?, porque si fuera solamente la muerte, no habría ninguna, estaría la nada solamente, ¿no es cierto?, pero en la muerte está el testigo de ella, el que está al lado del que muere, ¿no es cierto?, y que la puede tomar de muy distintas maneras, ¿no? Y dentro de esas maneras, ¿no es cierto?, la forma de es la cuota de humor, ¿no? De que en el fondo
¿Qué nos hace verlo con humor? Es la idea, por lo menos, la gente que tiene fe, digamos, en los cuales sí, me incluyo, vemos que a pesar de todo, ¿no es cierto?, en esa muerte hay un humor porque no es el final. Ahora, lo que pasa es que, claro, ahí poco se dividen los espíritus, uno puede decir lo que uno puede pensar, no es el final, ¿no es cierto?, es el principio de otra cosa, otros dicen, bueno, es el final, aquí pasamos al ciclo de nitrógeno y eso fue todo, ¿no es cierto? Y otros pueden decir, no, hay otra cosa, hay un cielo, ¿no es cierto?, etc. Y eso, esa tensión, ¿no es cierto?, entre las personas que lo ven de esa manera y lo ven de esa otra, también está el humor. Lo podemos ver de una manera no determinada, es decir, hay un cómo acercarse a aquello, ¿eh? Cómo tomar, ¿no es cierto?, el hecho de la vida, ¿no es cierto?, que la tenemos no porque nosotros queramos, la vida, echamos en la vida, ¿no es cierto?, fuimos arrojados a la vida, como dice Heidegger, ¿no es cierto?, que el otro personaje que está con H aquí, estamos arrojados en este mundo, y sin que se nos haya preguntado, ¿no es cierto?, sino que estamos aquí y ahora, ¿quién nos arrojó a esta vida?, ¿no es cierto?, bueno, también ahí hay una, uno puede darse vueltas, ¿no es cierto?, en torno a varias cosas, pero uno puede también pensar que en primer lugar no fuimos nosotros, o sea, no fue mi yo el que decidió entrar en la existencia, sino que fue otro, y a ese otro me debo siempre, ¿no? Entonces ese otro, la existencia de ese otro, ¿no es cierto?, y cómo entro en resonancia y en consonancia y en disonancia con ese otro, es lo que me da el humor y el sentido de la vida. Claro, el asunto, lo que yo me doy cuenta es que en la improvisación se juega fuertemente, sobre todo en la improvisación en grupo, cuando uno improvisa con otro, es que se construye una realidad a partir de una escucha, de una escucha de otro. O sea, yo toco porque me tocan, digamos. Entonces, construyo música, ¿no es cierto?, a partir de una escucha, ¿eh? No solamente a partir de un yo, digamos, que yo quiero hacer tal intervalo o tales cosas, sino que a partir de otro. Y esa realidad lo que yo llamo como el momento de escucha, que es como complementario con el punto de vista, porque el punto de vista es el punto de vista de esta cámara, ¿no es cierto?, que me mira a mí, ¿no es cierto?, y el punto de vista que tengo yo, que miro, ¿no es cierto?, a mi amigo Jorge, y son distintos, y que no están mezclados, sino que están, uno es para allá y el otro es para allá, es uno o el otro. En cambio, el momento de escucha son los dos al mismo tiempo, porque uno escucha al otro y uno se escucha a sí mismo haciendo algo con el otro. Entonces, ese como momento, y que es único y que es absolutamente irrepetible, ¿eh?, le da una dimensión a lo musical que a mí me parece que la enriquece, la refresca. Entonces me toca la letra M.
Y lo primero que sale es madre. Bueno, mi amigo Jorge, ¿no es cierto?, me preguntó si quería elegir la letra T, porque el tocar, yo he hablado mucho del tocar, incluso trabajé en una especie de tesis sobre el tocar. Pero claro, justamente la madre es el comienzo del tocar, digamos, porque como hablábamos de la improvisación, en la madre, ¿no es cierto?, nosotros estamos durante 9 meses de este arrojamiento, ¿no es cierto?, a la existencia, en los cuales solo escuchamos dos cosas, ¿no es cierto?, el pulso, eso lo decía la Lacoue Labarthe, filósofo francés. Uno escucha el pulso de propio, ¿no es cierto?, y el pulso de la madre, y en esa pulsatividad que es común, ¿no es cierto?, que es esta de allá, que no es ni la mía, y esta de acá, en eso se balancea, ¿no es cierto?, el primer balance de mi existencia. Y después entonces, y es un mundo ideal, ¿no es cierto?, al cual algunos filósofos, ¿no es cierto?, dicen que uno siempre quiere como volver. Y entonces uno nace, ¿no es cierto?, y eso se termina, ¿no es cierto?, y empieza el asunto del tocar, ya definitivamente, porque lo otro no hay tocar, digamos. Entonces es el tocar que está, el mundo del niño, ¿no es cierto?, está absolutamente asociado al tocar a través de la boca, ¿no es cierto? Y todo y a partir de ese tocar a través de la boca se genera después el lenguaje, ¿no es cierto? Las primeras palabras que uno pronuncia es mamá, ¿no es cierto? Y que la lengua aria indoeuropea, ¿no es cierto?, toda empieza con M, del mamar. Claro. Y después nosotros tenemos aquí a Marx, que bueno, es un filósofo, ¿no es cierto?, que también en su idealismo, ¿no es cierto?, también buscaba una vuelta, ¿no es cierto?, a la especie de situación idílica, ¿no es cierto?, de la sociedad comunista donde todo era común. Y que era bastante, bastante parecido al ideal cristiano, digamos. La iglesia cristiana primitiva tenía todo en común, o sea, todo se lo pasaban a los apóstoles, las propiedades y todo. Y entonces tenían todo en común. Y entonces es una cosa ideal, ¿no es cierto?, que está relacionada con la madre. Y tenemos también aquí, claro, nuevamente, como un hecho que podríamos decir terrible, ¿no es cierto?, tal como lo que decíamos delante de la conmemoración de hoy de Hiroshima, de 1973, ¿no es cierto?, donde la sociedad chilena tuvo como un quiebre, ¿no es cierto?, de esta promesa de una sociedad ideal, ¿no es cierto?, que planteaba el marxismo. Y de repente, ¿no es cierto?, como lo que dicen algunos, como el fin de la fiesta, digamos. Y que fue una cosa tremenda, ¿no es cierto?, que todavía estamos viendo las consecuencias. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros, humildemente, desde nuestro punto de vista de la madre y del tocar y de la música? Claro, ahí hay un elemento, ¿no es cierto?, que se manifiesta, que es, por así decirlo, esto o lo otro, ¿no es cierto?, esta cosa del choque del punto de vista, que el punto de vista, ¿no es cierto?, del marxismo, ¿no es cierto?, que es esta de que todo es en común, ¿no es cierto?,
y que el individuo no importa mucho, con este otro punto de vista de que lo que importa es el individuo, digamos, y a partir del individuo se genera lo demás, ¿no es cierto? El principio de la autoridad, ¿no es cierto? Y ese punto, ese juego de puntos de vista, cuando chocan entre sí y no tratan de buscar como un momento de escucha, es decir, de que ambas cosas existen. No podemos vivir sin autoridad, ni tampoco podemos vivir sin la colectividad, ¿no? O sea, somos la persona es para sí y es para otros, es la definición de persona, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que se produce como el poner esto, ¿no es cierto?, o la otra cosa, ahí viene el choque, digamos. Naturalmente que sí, en una sociedad ideal, ¿no es cierto?, siempre hay tensiones, ¿no es cierto?, siempre hay una tensión entre la autoridad, ¿no es cierto?, el principio de autoridad y el principio de lo comunitario, de lo maternal, por así decirlo, ¿no? Pero ambas cosas son necesarias, o sea, finalmente, ¿no es cierto?, en este idilio, ¿no es cierto?, hijo-madre, ¿no es cierto?, que se confunden los dos y son como uno, ¿no es cierto?, que hablábamos y que todos queremos volver a eso, aparece el padre. Entonces, el padre es la figura que separa a este hijo de esta madre, pero, claro, uno puede ver desde el punto de vista freudiano y creer que ahí uno se queda en una especie de neurosis, ¿no es cierto?, del complejo de Edipo, pero también hay que pensar que ese padre guía a ese muchacho, ¿no es cierto?, a esa vida, la guía a otras madres distintas, a otras esposas y madres, ¿no? No se va a quedar con esa madre para siempre, sino que va a ir a otras, ¿no? Entonces, es necesaria la autoridad, porque la autoridad también te lleva a abrirte el mundo, digamos, a otras madres. Claro, aquí aparece la palabra modernidad también, y yo creo que la modernidad justamente nos produce ese conflicto en el cual es, digamos, el paradigma de la modernidad es el paradigma del pensamiento cartesiano, ¿no es cierto?, que separa el objeto del sujeto, ¿no? Entonces, entre la palabra y establece una distancia casi inconmensurable entre palabra y realidad. Porque el objeto, ¿no es cierto?, está ahí y yo soy el sujeto y tengo una relación con el objeto, digamos. Si uno piensa el pensamiento anterior a eso, ¿no es cierto?, eso es necesario, ese pensamiento en que separa el objeto del sujeto, porque si no, no habría progreso científico, digamos, no sería posible. Pero el problema es cuando nosotros tratamos después de objeto al prójimo, digamos, al otro, ¿no? Lo tratamos de objeto. Entonces ahí es donde nos tratamos a nosotros mismos de objeto, ¿no? Y entonces el pensamiento objetual, el pensamiento cartesiano, necesita una complementación de este otro pensamiento, que es un pensamiento que tiene mucho esta improvisación, ¿no es cierto?, de que es un ir y venir, es un vaivén, ¿no es cierto?, en que hay dos o tres, ¿no es cierto?, o muchos que están ahí, que están improvisando, que están tocando, que se están escuchando, y hay una cosa intersubjetiva, ¿eh?, que está en permanente vaivén, es esto y lo otro, o sea, es la autoridad, ¿no es cierto?, y la comunidad.